bienvenidos a este que es el penúltimo programa de Costan Rock. Ya solo nos queda este y una semana más para despedir la temporada. La semana que viene, permaneced atentos porque va a ser un programa muy especial. Vamos a dar los resultados de esas encuestas que hemos desarrollado, que hemos puesto en marcha a través de nuestras redes sociales durante todas estas semanas. Vamos a dar los datos de la audiencia que nos ha seguido acerca de las bandas, de los músicos, de los solistas, de los músicos en general, de la costa tropical de Motril y de, digamos, sus preferencias. Nos gusta que participéis, es la forma, el homenaje que os damos a vosotros. Un programa entero, el último ya que nos queda, aunque vamos a hablar de este. Vamos a hablar de este programa que empieza ahora mismo y del que os voy a pasar ya los contenidos aquí en Costan Rock. Tras esta introducción musical, yo sé que os van a surgir muchas dudas de qué podemos estar hablando hoy. ¿De una banda? ¿De un grupo? ¿De un músico? ¿De qué estamos hablando hoy? Os surgen dudas, ¿verdad? Yo voy a coger esto, porque os aviso, de que voy a tener que hacer por primera vez en el programa uso de una chuleta en mano. Porque voy a hablar de datos, de muchos datos, a los que no tiene cabida mi cerebro para memorizarlo y sé que se me va a pasar algo. Y como no quiero que se me olvide nada y quiero que por lo menos de lo que hablemos quede constancia, voy a usar mi chuleta. Y es que vamos a hablar, si hablamos en el pasado programa de conciertos míticos en Motril, conciertos que realizaron bandas que en aquellos entonces, en cada época, tuvieron su actualidad nacional por ser punteros, e incluso internacional, ahora vamos a hablar de eventos, de actuaciones y de todo tipo de cosas, concursos, actuaciones, conciertos, galas, de todo, pero donde tuvieron presencia conjuntos, grupos, solistas, músicos motrileños. Y es que vamos a hablar de numerosas actividades que se han desarrollado en los últimos años. Quiero empezar hablando de concursos de maquetas, que son aquellos, digamos, aquellas propuestas que realizan diferentes entidades municipales, públicas, privadas, para acoger, digamos, la nueva música que van haciendo y que está maquetada por grupos que empiezan su actividad musical y que quieren tener una oportunidad en el panorama musical actual. Dentro de esas propuestas, digamos, de ese concurso de maquetas, destaca uno que es el Málaga Crea. El Málaga Crea, en su edición, digamos, dentro de sus matices, dentro de sus diferentes ámbitos donde se mueve, hay un apartado que es para rock, dedicado a la música rock, donde participan tanto bandas como solistas, con propuestas musicales relacionadas con la música rock. Pues en este concurso malagueño de, digamos, repercusión nacional, donde cada vez acuden más bandas, más grupos, más solistas de cualquier parte del panorama musical nacional, participaron la sudadera del manager en varias ediciones y llegaron a la final. Llegaron a la final y pudieron actuar durante la Feria de Agosto de Málaga. Yo que vivo en Málaga os puedo decir que es una locura tremenda. Y actuaron ante miles de personas durante la feria, como digo, de agosto, en el recinto ferial, en un escenario increíble donde pasaron las mejores bandas, donde pasan todas las bandas que el Ayuntamiento de Málaga contrata para el ferial, que digamos que son bandas muy poderosas. Pues actuaron varias veces, tuvieron el honor, el privilegio, el gustazo, como no, de participar ante miles de personas que bailaron al son de sus temas principales. Y es que hemos hablado del Málaga Crea, pero es que aquí tenemos en Motril también, hemos tenido, porque ahora mismo ya no se está celebrando, pero hemos tenido otro de esos certámenes de maquetas por excelencia. ¿Cuál es? Lo sabéis, ¿no? El Quisquilla Rock. El Quisquilla Rock es una propuesta que empezó siendo muy local, pero que con el tiempo empezó a convertirse en referencia provincial. Comunidad andaluza, pasaron por aquí muchísimas bandas que vinieron desde fuera. De hecho, hubo ganadores que venían de fuera, incluso nacional.
Entonces, el concurso de maquetas Quisquilla Rock ha dado, se caracteriza porque ha dado a conocer a muchas de las bandas de las que hemos hablado aquí. Es que es inmenso, o sea, han participado en el Quisquilla Rock, pues, Kowalski, La Sudadera del Manager, Anima Eterna, De Gallardos, El Viaje, etcétera, etcétera. Han pasado por aquí todas las bandas que de las que hemos hablado han tenido sus inicios, han pasado, digamos, por la mili del Quisquilla Rock. Importante. Ahora quiero hablar, aparte de aquí, de salas, y esto sí voy a tener que hacer uso de aquí, salas de Granada, de música rock, donde ha habido presencia motrileña de bandas y músicos motrileños. Estamos hablando, de memoria me te puedo decir, la Sala Petit, no te lo puedo decir de memoria, tengo que mirarlo. La Sala Petit, la planta baja, de cuando yo era estudiante, sí es verdad que ahí estuvimos varias veces y que se caracteriza también por celebración de actuaciones de rock. La sala, el bar Rock Who, el rock and roll, este es reciente y está acogiendo muchas bandas, nos lo decía justo, nos lo decía, de que están acogiendo a muchas bandas de rock que empiezan y que les dejan actuar en estas salas de Granada. Aparte, pues mira, tenemos también salas, sin ir más lejos, no hay que irse tampoco a Granada ni a Armilla, como estamos viendo. En esta sala, por decir que han actuado Sucubus, De Acabaos, Anima Eterna, o sea, multitud de bandas de propuestas motrileñas que tuvieron acogida o que subieron a Granada a actuar allí. Sin ir más lejos, La Cochera de La Herradura, también nos lo está diciendo mucha gente que ve el programa, hablar de La Cochera porque ahí sí que es verdad que están también acogiendo bastante música en general, pero sobre todo de grupos motrileños. Casia estuvo en la Cochera hace poco también, estuvimos hablando de ello junto al Koala. Ahí es donde presentaron su gira conjunta de Casia con el Koala, que somos catetos, ya estuvimos hablando aquí de eso. Vamos a hablar de festivales. Festivales de música, algunos ya hemos hablado y otros los vamos a hablar ahora. Lanja Rock es un festival que tiene ya mucho prestigio, tiene prestigio, y en el que han pasado también bandas de Motril. En 2019, La Sudadera del Manager participó en el Lanja Rock y en esta edición le ha tocado el turno a Eleven, el otro de los festivales por excelencia de los que no nos cansamos de hablar aquí, porque es que participan muchos amigos en él. Es el Almendra Rock de Rubite, ya lo sabéis. Pues en Almendra Rock, por ejemplo, ya dijimos que han participado bandas como, ¿cómo no puede ser de otra manera? De Acabaos, Anima Eterna. De Acabaos estuvieron presentes en las últimas ediciones, 2018, 2019, 2020 no hubo, y 2021, y no sabemos si estarán en el 2022. Si están, seguro que vamos a verlo. De eso no cabe duda. Más festivales, digamos, un poquito de los que hemos menos hablado, pero no dejan de ser menos importantes. El Panzurrock de Lobres, que en 2019 acogió a un cartel casi plenamente motrileño con Sucubus, La Mano de Bud Spencer, otra de las bandas que también se mueve mucho por este tipo de cosas, y Kowalski, que justo Villa estuvo también en el Panzurrock de Lobres de 2019. 20 Fest de Salobreña, también de aquí cerquita, en 2016, ya nos remontamos a una época un poquito más anterior. Estuvo Sucubus actuando allí en ese festival. En el Sónico Fest, un festival de calado independiente, alternativo, música muy especial, muy de autor, en el que estuvieron presentes Kowalski. Precisamente fue justo Villa el que nos avisó, el que nos puso al corriente de este Sónico Fest que se celebra en Salobreña y que acoge a bandas de este estilo musical, indie alternativo, independiente, underground total, como yo le suelo decir. Aparte de este tipo de eventos, de este tipo de festivales, de conciertos, de tal, tenemos también hacer alusión al Rocking Kilo, en el que estuvieron presente Casia, ese evento, digamos, para ayudar a los más necesitados, que es una de las propuestas que también se desarrolló y del que participaron la banda de versiones Casia. Y hablando de bandas de versiones, la banda de versiones, tanto Casia como La Jaula, que son las dos que nosotros hablamos aquí con componentes motrileños, han estado presentes y siguen estando en diferentes bodas, comuniones, yo te iba a decir BBC, pero más bodas que otra cosa, más que comuniones y bautizos, están en bodas, en eventos, en fiestas patronales, con, digamos, sus versiones de rock, de música rock, de Héroes del Silencio, de Extremoduro, de Fítulo Filipaldi. Ya hemos hablado de ellos, de que versionan cualquier estilo de música rock, tanto de antes, del pasado, como de bandas actuales. Esto respecto a este tipo de celebraciones. Luego hay otro tipo de eventos
especiales, del que vamos a hablar solo uno. Yo sé que se me pasa muchísimo, sé que me voy a dejar atrás un montón que diréis, pues sí, este que no ha hablado de tal. Sí, lo sé, hemos hecho un resumen porque nos tiraríamos aquí dos programas hablando de festivales, de eventos y tal. El Gremlin, en la reunión de los Gremlins, de los moteros, allí han tocado la mano de Bud Spencer. ¿Vale? Daira nos informó de que ellos tuvieron el privilegio de tocar ante los rockeros y la verdad es que se lo pasaron de muerte, tuvo una aceptación increíble, los trataron de maravilla y que no les importaría volver si hay una nueva reunión. Como veis, este por ser el penúltimo programa hemos querido que sea un poquito especial como adelanto, digamos, como aperitivo a lo que nos espera en el siguiente programa donde sí va a ser especial del todo. O sea, hemos hablado hoy de eventos, de Motril, hemos querido recordar muchísimas bandas de las que han aparecido por el programa, a las que le estamos eternamente, por como se suele decir, agradecidos, le estamos muy muy agradecidos de verdad, y de las que vamos a seguir hablando porque no nos vamos a despegar a pesar de que el programa ya termina, vamos a seguir pendiente de ello porque prometemos volver y queremos que ustedes nos digan cómo mejorar, qué habéis echado en falta, qué queréis que hablemos, de qué queréis que hablemos más, qué nos sugerís. ¿Que me ponga yo a cantar? Yo me pongo a cantar, no hay problema. De hecho, ya os prepararé alguna sorpresita que iré avanzando si me seguís en redes sociales, en Apple Music, en Instagram. Vamos a ir aportando información de un trabajo que estoy realizando junto a otros músicos de Motril y de bandas que hemos hablado, aunque ahora mismo lo vamos a dejar un poquito en stand-by, en silencio. Así que os dejamos con una de esas actuaciones de las que hemos hablado para despedir este bloque temático de hoy, este bloque en el que hemos querido dedicar, como digo, a eventos no tan pasados, pero sí recientes, acontecidos en Motril, con participación de bandas y solistas y músicos en general motrileños, aquí en Costa Rock. Pues bien, seguimos. Ya sé que queda muy poco para despedir la temporada y que nos vais a echar de menos, pero hay una banda de la que no hemos emitido un reportaje y yo creo que se merece que lo hagamos. Se merece que lo hagamos porque está formada por músicos muy profesionales, músicos que aparte dominan todas las parcelas de la producción musical, de la grabación, máster, mezcla. O sea, estamos hablando, como no, de Roski, de Sucubus. Y Sucubus lo vamos a tener aquí, hoy también, en Costa Rock, en un reportaje especial, el último reportaje que emitimos dedicado a esta banda Sucubus. Os dejamos aquí en Costa Rock. Sucubus es una banda de metal motrileña creada en el año 2011 y formada por Moy, vocalista que además compone las letras de las canciones, Andrés, guitarrista solista, Julio, batería y percusionista, y Roski, bajista y además productor musical de la banda. Su primer trabajo de estudio llegaría el mismo año de su fundación, en noviembre de 2011. Su título, Esclavos del Tiempo.
Un EP con 7 canciones que contienen desde dulces melodías de voz a riffs agresivos y contundentes, mezclando metal y electrónica con un gusto y un tacto muy característico de ellos. Un año después, en 2012, la banda llegaría a ser semifinalista del concurso de maquetas Quisquilla Rock, lo que les llevó a publicar un álbum en directo titulado Observados. Durante 2012 y 2013, Sucubus participó en numerosos conciertos junto a otras bandas por la costa tropical, presentando su propuesta musical. A la vez, comenzaban a meterse de nuevo en el local de ensayo y en el estudio para empezar a perfilar lo que sería su siguiente disco. Este nuevo trabajo llegó al final en 2014, después de meses de preparación. El título del EP sería Lejos de la Razón, con 6 nuevos temas: Carpe Diem, ¿Dónde está?, Sueños rotos, Todo se ve mejor, Condenado y Nadie. Como de costumbre, grabados y masterizados en el estudio de Roski. Suena en la niebla, en la Garnatilla. La banda sigue apostando por un sonido potente lleno de arreglos musicales de alto nivel, guitarras eléctricas con riffs poderosos y melodías de voz bien estudiadas para dar forma a un disco de puro heavy metal. Con este disco dieron un paso adelante y comenzaron a actuar por salas de varias capitales de España como Granada o Madrid. Aparecieron reseñados en medios especializados en metal y algunos de sus temas empezaron a sonar en radios de rock y metal. Hubo un parón creativo desde entonces y tuvimos que esperar 6 años a que la banda publicase el que hasta el momento es el último EP. En 2020, bajo el título Sucubus, el homónimo de la banda, vuelven a lanzar otros 6 temas al mercado: Musas y Demonios, Nada es Igual, Encontrando mi Sitio, Conciencia, Imperfecto y Hasta que te guíe. Temas en los que predomina su estilo de nu metal tan característico y pinceladas de metalcore o metal progresivo. Una evolución natural en su forma de concebir la música que les lleva hasta el momento actual. Un momento marcado por la pandemia y por diferentes motivos personales de varios de sus miembros, que les llevó a tomarse un tiempo para reflexionar y para programar hacia dónde van a ir los próximos años de actividad de la banda. Recientemente, Sucubus ha cambiado de local de ensayo y después de un año han vuelto a quedar para retomar su actividad musical. Desde Constant Rock seguiremos atentos a cualquier novedad de Sucubus. Os dejamos con ellos. Recordad, Sucubus en Constant Rock. Años en mi camino, yo quiero.
Pues Sucubus, una de esas bandas que no podía faltar en nuestro programa. Y nosotros no nos queríamos despedir del programa de nuestra temporada sin hablar de esta banda motrileña, Sucubus, que ahora mismo están replanteándose su trayectoria musical, hacia dónde ir después de ese parón tremendo en el que algunos de sus componentes han disfrutado de una reciente paternidad, ¿vale? Están viendo cómo van a dirigir su carrera musical. Nosotros vamos a estar atentos aquí en nuestro programa, en próximos programas, en nuestras redes sociales, de nuestros amigos de Sucubus. Esperamos que vuelvan pronto con más fuerza, que saquen nuevo material y que podamos seguir disfrutando de su propuesta musical. Y ahora nos vamos a ir al pasado. No podíamos despedir nuestro programa sin acudir al origen del hard rock, del rock motrileño, de la primera de las bandas profesionales, con contrato profesional de este género musical. Estamos hablando de Caín. Lágrimas de Amor fue un vídeo musical de un tinte noventero total. Os va a traer muchos recuerdos porque os va a recordar, los que tienen una edad, a esa estética que se hacía antes de videoclip, cuando no existía el formato 16:9, cuando eran 3/4. O sea, el formato antiguo, por eso presenta esa imagen clásica. Os vamos a dejar, como no, con Caín de nuevo. Vamos a cubrir de nuevo a Caín con Lágrimas de Amor. Bueno, pues ahora sí que sí toca despedir el programa y emplazaros al próximo, al último, al cierre de temporada, donde vamos a preparar varias sorpresas, donde vamos a hablar de comentarios que nos hacen, donde nos vais a emitir mensajitos que tanto nos gustan, que tanto cariño nos dan y que tantas fuerzas y ánimos nos dan para continuar. Hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí Costa Rock, espero que os haya gustado, lo hemos hecho con mucho cariño, esperamos volver muy pronto y, por favor, os lo he dicho en los últimos programas, no dejéis de pasar la oportunidad de ver a los artistas que tenemos en Motril, porque merece la pena, sin duda. Os dejamos en Costa Rock, como siempre, animándoos a que sigáis, aunque quede ya muy poco, a que nos veáis en el próximo programa y a que nos sigáis a través de redes sociales en A+ Music. Hasta luego.